El río se llama el río Salsipuedes. Tiene ese nombre desde que yo tengo uso de razón, desde que yo recordaba. No sé si ese nombre se lo pusieron después de la última creciente grande que fue en 1960 y algo, si no mal recuerdo. Aquella inundación, murieron dos personas lamentablemente, y solo fue una inundación causada por aguas, ya que había varios días que estaba lloviendo y pues se acumuló. Pero pues sí, el río Salsipuedes se puede tomar a nombre de sentido, de doble sentido, o como una advertencia, ¿no? De lo que puede suceder si uno juega con la naturaleza. Atrás, 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 atrás. Aquí está esta. Es una duría aquí. ¿O no? Hola. Mi nombre es Sócrates Herrera Robles y soy estudiante de periodismo. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, y mi madre era de San Gabriel. Tengo viviendo en San Gabriel aproximadamente 8 años. Nosotros nos tocó llegar por la tarde, cuando ya había pasado esa situación. Nosotros cuando llegamos a San Gabriel, vimos la verdad muy destrozado las calles, lo que era, estaba muy saturado de troncos, lodo, las casas, o sea, estaban totalmente destrozadas, la gente estaba muy, muy triste y inconsolable, la verdad, estaba muy feo todo. Mi nombre es Víctor Guevara, soy bombero forestal, soy jefe de brigada de 4 elementos y su servidor. Mi tiempo que llevo aquí son 15 años de guardabosques. Bueno, el primer recuerdo que tengo de San Gabriel, del desbordamiento en el río Salsipuedes, es una tarde-noche del domingo 2 de junio, en donde Carmen Agi, quien es pues mi jefa en esta redacción, manda un mensaje con la nota de última hora: el río Salsipuedes se desborda en San Gabriel. Hola, yo soy Esther Armenta, soy reportera en el medio de comunicación Letra Fría desde mayo de 2019. Sócrates, ¿me puedes decir cómo te enteraste del desastre? Yo estaba aquí en Guzmán, en mi casa, era finales de semestre, entonces ya estaba, era un domingo, ya estaba terminando todo, y me habla un tío que vive en otro estado, me dice: Sócrates, se salió el río, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y yo no la cachaba, dije, pues el río cada año sale, con las lluvias sale un poco, pero no pasa a más. Le dije, yo estoy bien, pero supongo que ellas también están bien, porque el río pues cada año crece. Marqué a mi casa, marqué a mi papá, y era buzón y no contestaban. Entonces me empezó a hacer raro. Entonces le hablé a otro tío que vive en San Gabriel y le dije, oye tío, que se salió el río, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y me dijo como que todavía confuso él, sí, se salió el río, salió muchísima agua, salió madera, hay mucho lodo. Entonces yo no lograba como entender, asimilar, porque nunca había pasado algo así. De hecho, ese día ni siquiera había llovido. Entonces le dije, ¿cómo salió? A ver, mándame una foto o algo. Entonces él fue a la esquina de mi casa y me mandó una videollamada. El río había arrasado a dos calles arriba del río, dos calles arriba del cauce y otra calle abajo. Entonces era increíble. Yo no lograba entender ni asimilar porque estaba soleado todavía, o sea, había sol, era día, no había llovido, no estaba húmedo como otros días que llueve, sino que estaba mojado de lodo y embarrado de madera y troncos. Yo me empecé a poner nervioso, ¿no? Porque no, al como vi cómo estaba mi calle y mi casa por fuera, yo dije, ¿dónde está mi mamá?
¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde están mis mascotas? Entonces me empecé como a poner nervioso y con incertidumbre. Le insistí a mi papá hasta que me contestó y me dijo, yo salí fuera, estoy en Tonaya, pero ya voy de regreso. Tu hermana se fue a la unidad a tocar porque ya tocaba en la banda de guerra y ese día mucha gente del pueblo estaba en la unidad de fútbol porque era el debut de San Gabriel en la Copa Jalisco. Entonces estaba mucha gente ahí para verlos jugar. Y mamá estaba en el estudio trabajando con otros clientes, entonces yo cuando vi el estudio así lleno de troncos y de agua, pues obviamente me asusté y dije, ¿qué habrá pasado? Me puse nervioso, como que empecé a acomodar mis cosas, dije, pues ahorita me voy. Y en eso me marcan de un número desconocido, era mi mamá, me dijo, ah, Sócrates, estoy bien, preocupado obviamente, pero me dijo, estoy bien, lo material como quiera se recupera. Yo salgo de aquí de Ciudad Guzmán a las 9 de la noche en el último camión que había. Hablo con un amigo de San Gabriel para que él me recoja en Cuatro Caminos porque el camión no entra directamente a San Gabriel. Llego yo, él me deja en la casa de mis abuelos donde estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y una de mis mascotas, una perrita. Y llegé, saludé, me reporté, dije aquí voy a estar. Yo cuando llego con mis papás a la casa de mis abuelos les pregunto que cómo están y no veo a uno de mis perritos, al Tommy. Y le dije, ah, ¿y el Tommy? Y me dijeron, no lo hemos encontrado, él estaba en la casa. Entonces yo en ese momento pues dije, pues quizá se ahogó, lo aplastó algún tronco, X cosa. Yo entonces fui a la casa de camino con mi amigo para ver qué había, ver si podía entrar o algo. No podía entrar, las puertas estaban atascadas. Y yo, Tommy, Tommy, le gritaba, no escuchaba nada. Revisé lo que pude porque ya estaba oscura, era alrededor de la 1 de la mañana. Y entonces, pues dije, a ver qué pasa. Me fui a dormir ese día, le había avisado a varios amigos que no guiaba a mi perro y esa noche como a las 4 de la mañana me habla un amigo, curiosamente quien me regaló ese perro. Me dijo, oye mira, encontramos al Tommy, estaba abajo de un Chevy afuera de mi casa se hizo una pequeña presa entre carros y troncos y el Tommy con la corriente salió flotando y quedó abajo de ese Chevy atorado, traía super Chevy y quedó atorado, pero quedó bien, no le pasó nada, no se golpeó, no se rompió nada, solamente pues el susto de quedar ahí atorado pues todo el día, todo el transcurso de eso, hasta las 4 de la mañana que lo pudieron sacar del carro. Lo impresionante de eso fue increíblemente las calles, cómo estaban a nivel de puro lodo y troncos, a la mitad de casas, las camionetas volteadas totalmente atravesadas. O sea, era una cosa impresionante, no lo creíamos, la verdad, fue algo muy impactante. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que la gente decía, porque desde el momento en que te ibas acercando a la zona de desastre, escuchabas que la charla ya no era, hola, buenas tardes, está rico el taco, sino que la gente decía, es que yo no me di cuenta en qué momento pasó, es que mis cosas se las llevó el río, es que, y entonces conforme ibas acercándote a la zona del río Salsipuedes, la charla era esa, la tragedia que había sucedido. Como nosotros llegamos en una hora en la que ya no había tanta luz solar, pues cada vez los rostros eran más sombras, ¿no? Y más sombras. Entonces ibas perdiendo los rasgos generales de los rostros, pero al final todos los habitantes de San Gabriel tenían una misma voz, porque todos hablaban del desbordamiento. Pues la verdad, la gente, como estaba muy, muy triste por pérdidas de lo que era su casa, su auto, familiares. La verdad que sí, fue algo muy triste ver la gente muy desesperada. Nosotros llegamos y no teníamos rostro para verlas, la verdad estaba muy triste la gente. Ponerle imágenes a la tragedia fue muy impactante porque, lo repito, yo escuchaba y yo redactaba y yo escribía y yo llamaba para saber cómo estaba la situación del desbordamiento, pero cuando llegas no te imaginas que se vea de esa manera o que la gente conviva de esa manera con el desastre, por ejemplo. Si tengo que recordar o definir mi visita a San Gabriel un día después del desastre, lo que yo recuerdo es unión, porque la gente, lo repito, tenía la necesidad de hablar
y de reunirse. Y no solo en las calles, estaban también los comedores asistenciales, en donde pues, las personas pudieron ir a recibir alimento porque sus casas estaban inservibles y estaban todos ahí, juntos. Estaba sí la autoridad, pero la gente de San Gabriel estaba unida. Y yo creo que esa es la imagen que para mí representa el 3 de junio del 2019. A veces pasa que entre vecinos se caen mal, pero pues esta vez había que dejar eso de lado y ayudarse uno con otro. Sabes que yo tengo esto, tú tienes esto, juntémonos y ayudémonos. Entonces esto funcionó para que el pueblo se uniera, para que nos diéramos cuenta de que las cosas suceden. Sí, cuando llego y voy caminando, pues escuchaba todavía como las voces de las personas preocupadas. Es que en mi casa está esto, este en mi casa está lo otro. También se escuchaban los camiones porque ya había equipos de protección civil, ya estaba la comisión de electricidad. Entonces escuchaba ya la gente trabajando, se escuchaban también las máquinas que movían los primeros escombros para buscar gente enterrada, porque hubo gente que al primer momento quedó enterrada y tuvieron que entrar rápido con máquinas a mover todo el material para poder rescatarlas. Con la motosierra estuvimos prácticamente todo el día trabajando con motosierras. Así mismo como la maquinaria iba levantando los troncos, yo iba destazándolos y así mismo sacándolos. Y la demás gente lo que es sacando lodos con carretillas. Pues aquí recuerdo pues de que la verdad yo estaba trabajando con mucho miedo. La verdad cuando entraban las máquinas a sacar lodo y eso, y yo estaba destrozando los troncos, yo tenía miedo de encontrar personas. Yo pensaba encontrar gente atrapada ahí en todo ese desastre que había. ¿Conocías alguna de las personas que desapareció? Sí, yo conocía a doña Emilia, que ella tiene una sanaduría que sigue trabajando. Conocía a otra chica que trabajaba en una funeraria y a su madre, que ellas eran, pues éramos, trabajábamos juntos porque ellas son clientes por parte de la funeraria, mi estudio de imprimir fotos para los recuerdos y todo eso. Entonces yo la conocía mucho porque hablábamos, sabes que ocupó esto y lo otro. Ella junto con su madre fueron arrastradas por el río y su vecina, que también era una conocida del pueblo, que fueron de las personas más mencionadas. Y cuando yo llego a San Gabriel, fue muy impactante ver cómo había refrigeradores en las calles, había pues parte de las posesiones de las personas ahí, vueltas nada, compartiendo el espacio público con la gente que justamente lo había perdido todo. Bueno, mi calle fue la calle que más repleta de troncos estuvo. Hubo muchísimas fotos ahí porque el nivel de los troncos alcanzó el 1.5 metros, 2 metros. En mi casa en el particular, lo que es la casa, solo entró lodo alrededor de unos 50 centímetros, medio metro de altura. Y en el estudio perdí todo, equipo que son cámaras, impresoras, computadoras, mueble, utilería, libros, todo lo de ahí, la mayoría se perdió. Fueron muy pocas cosas las que pudimos recuperar. Yo siento que mi casa la volví a sentir en la normalidad como a los 2 meses. Mi estudio duró, en limpiarlo tardamos aproximadamente 2 meses y medio, y en reconstruirlo yo pienso que 5 o 6 meses. A principios de diciembre fue cuando pudimos ir ya acomodando todo como debería de estar, porque tuvimos que comprar otra vez equipo, otra vez cámaras, otra vez impresoras, volver a poder rearchivar todo porque hubo trabajos que se perdieron y tuvimos que reimprimirlos y reponerlos. Desde que me enteré de lo que pasó, fue de que dije, tengo que ir a tomar fotos, a hacer un archivo, a ver qué puedo obtener. O sea, además que por algún reconocimiento o alguna cobertura en especial, yo quería tomar fotos para tener un historial de lo que había sucedido, porque era algo que nunca había pasado y en ese momento no sabíamos si podía volver a pasar. Como un sismo, cuando hay réplicas, no sabes si quedó agua en el río, que puede volver a bajar o algo. Entonces yo quise hacer un archivo para documentar lo afectado tanto como mío como de otras personas, para ver el avance que había con el tiempo en el pueblo. Entonces yo salía después de limpiar mi casa o antes de limpiarla para poder ir capturando cosas que me interesaran, que se me hicieran padres para recordar. Entonces en lo que yo iba caminando, pues iba tomando fotos y veía el lodo. Era un lodo espeso, con una textura a carbón, como cuando el carbón le
ponemos agua y salen esos destellitos de carbón seco. Era esa textura de lodo, pero no un lodo aguado, sino un lodo con material, como con ceniza. Entonces, pues era difícil de entenderlo, ¿no? Porque caminar por donde yo he caminado cuando llueve y son solo charcos, a caminar y que el pie se te entierre medio metro de lodo y pisar troncos y madera, pues era difícil, ¿no? De asimilar, porque nunca había pasado y nunca se hubiera imaginado a alguien que pudiera bajar tanta cantidad de madera del cerro. Hay muchísimas fotos que para mí son importantes, que me gustan muchísimo. Una de ellas es una foto donde está la pila de carros amontonada y una fuguita de agua que tenía, pues, como una salida de agua que siempre hay. Recuerdo de ahí, de esa casa, cuando empezamos a trabajar ahí, quedé impactado. Estaba una virgencita, estaba limpia, sin lodo, sin agua, y la casa totalmente inundada. Aquí, exactamente en esta casa donde estuvimos, llevábamos el corte y lo primero que hicimos, la virgencita quedó intacta y la casa estaba totalmente destrozada. Hay otra que también tomé mucho, que me gustó mucho, que es de Víctor Guevara, un bombero de Protección Civil, que está sobre una pila de troncos con su motosierra y arriba de él hay un helicóptero, porque durante esos días hubo varios helicópteros que monitoreaban el río. Bajaban y volvían a subir a la montaña para ir checando el río de que no hubiera otro desprendimiento. Aquí es donde estábamos con las máquinas trabajando juntos en equipo. De hecho, llevábamos la mitad de calle cuando nos asustaron, nos alarmaron. Recibieron una llamada del cerro que se había desprendido otra presa y la gente corría como loca. Todos corrieron por ningún lado y yo, con el ruido de la motosierra, yo nomás empecé a ver que la gente corría y yo dije, ¿qué está pasando? Y empezaron a gritar que se había desprendido otra presa y me quedé asustado. Niños lloraban, las mujeres corrían, todas parecía... No, estaba muy feo. Sí, estuvo muy difícil ese momento. Yo no corrí, me puse tieso, dije, ¿qué hago? Esperaba ver de vuelta al agua y los troncos, como estaba muy impresionado de todo lo que había visto. Estuvo muy feo ese llamado que habían hecho de arriba de una aguacatera, no sé, que recibieron esa llamada de que se había desprendido otra vez la presa. Sí me asusté. Y también, pues, mi favorita, yo pienso que es el retrato de Víctor Guevara, cuando ya se están retirando ellos por su relevo y va Víctor, ya se ve cansado pero satisfecho con su motosierra, y atrás de él la calle se ve limpia, porque él estuvo 5 días de la semana, si no es que más, cortando troncos para que las máquinas pudieran entrar y quitarlos, ya que eran muy grandes, él tiene que estarlos cortando para poder sacarlos. Esa foto, yo recuerdo cuando ya habíamos limpiado esa calle, yo ya íbamos de regreso para atrás. Íbamos a descansar. Iba cansado, pero orgulloso de lo que habíamos hecho, toda nuestra gente, nuestro equipo. Si usted se fija, la calle ahí ya está más libre. Iban entrando los relevos, nosotros íbamos a descansar. Yo el pueblo ahorita lo veo un poco asustado porque es temporada de lluvias y uno no sabe cómo puede reaccionar la tierra, la naturaleza. Hay gente que no cruza por los puentes por temor a que pueda llegar algo.
Hay gente que se cambió de casa, que vivía cerca del río, por el mismo temor de que vuelva a crecer. Entonces, existe ese miedo, pero esa tranquilidad de que ya estamos un poco más seguros en el pueblo. Pues más que nada, pues agradecerle a Dios que aquí estamos y la mera verdad, con todo mi equipo, nuestra gente que estamos aquí en Protección Civil y Bomberos, pues seguir adelante apoyando a la gente y pues echarle ganas, porque en casa nos esperan. Uno aprende, ¿no? A que puede pasarle de todo y seas quien seas, si tu casa está mal, si tu negocio está mal, tienes que meter mano y ensuciarte. Entonces, para mí fue ese lado de ser una persona afectada, de ser una víctima del río porque perdí cosas en mi casa y en mi trabajo, pero a la vez, pues mi amor por la fotografía y el periodismo me hizo querer documentar. Es como muy importante no quitar la mirada de todo ese proceso, porque incluso a un año de distancia, San Gabriel sigue viviendo ese proceso y nosotros como medios de comunicación tenemos que seguirlo, porque probablemente va a ser otro año más, ¿no? Hubo unas obras en donde estuvieron como generando pues estos apoyos físicos para que no vuelva a suceder esta tragedia, pero también hay que ver, por ejemplo, qué se está haciendo en el tema ambiental, en el cambio de uso de suelo. Entonces, es importante no quitar la mirada y no quitar el dedo del renglón. ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Verga! ¡Verga! ¡No mames! Hay que ayudarle a ese güey. Ten. Ayúdale.